¿Cómo fue, mi gente? Bienvenidos a la Kitchen Oficial, tu canal favorito de cocina. Y bueno, mi nombre es Rey Guerrero, chef del Pacífico colombiano. Vamos a iniciar con un ceviche. Vamos a mencionar los ingredientes que tenemos aquí para comenzar a preparar nuestro ceviche. Primero, róbalo. Tenemos cebolla roja, tenemos limón para cocinar el pescado en el limón, tenemos agua de ajo, aceite de oliva, biche, pero biche curado, una bebida muy ancestral del Pacífico colombiano que también es medicinal. Todo lo que les voy a ir preparando, todo lo que les voy a ir diciendo, tiene que ver con la salud. Un chorrito de vinagre, uno de los ingredientes que yo voy agregando a la manera de Rey Guerrero, un poquitico de salsa de soya, tenemos sal, tenemos ají dulce, aparte de eso le vamos a agregar leche de coco, poleo, que es una de las plantas medicinales del Pacífico colombiano, y cilantro cimarrón. El poleo para aromatizar y el cilantro cimarrón para que nos deja fuerza y para que exploten los sabores cuando uno se los lleva a la boca. Aquí está la madera con la que vamos a ahumar, pimienta. Cortamos el pescado en láminas, podemos cortar así o como ustedes quieran hacerlo. Pueden ser en cubos. Eso de la laminada y de la cortada es según como ustedes lo hagan. Este es mi estilo. Y me gusta cortarlo de esta manera. El pescado se ve más, no sé, para decorarlo me gusta más, para llevarlo a la boca y para sentirle los sabores me gusta más, absorbe muchísimo más. Los sabores del ajo, los sabores del biche, los sabores del poleo. El poleo es una de las hierbas aromáticas del Pacífico. Como les decía anteriormente, es medicinal. Y ese poleo sirve para calmar, para calmar. Cuando usted esté muy nervioso allá en su casa o en su trabajo, cójase unas hojitas de poleo, póngalas en agua y ahí se va calmando. Vamos a poner el róbalo aquí, vamos a ahumarlo. Yo tengo un ahumador aquí manual, pero si ustedes no tienen ahumador en su casa, simplemente cogen en un bowl, ponen un vinipel o un papel film, le ponen un tizón, cierran el papel otra vez y de esa manera se va ahumando. Vamos a poner la manguera, la punta de la manguera acá, cerramos, vamos a prender. Dejemos que esté un ratico ahí cogiendo el sabor del humo y mientras eso sucede, pues vamos a ir picando. Entonces tenemos cebolla cabezona roja, aquí tenemos ají dulce que ya lo había picado, tenemos aquí cilantro cimarrón, poleo. Ahora lo que vamos a hacer es ensamblar. Miremos nuestro róbalo. Huele delicioso. Y lo que vamos a hacer ahora es partir un limón y comenzar a cocinar este pescado. Mezclamos un poquitico. El agua de ajo es especial porque hace rato maceré un ajo. Y simplemente el agua comenzó a salir, a sacar todo ese sabor que tiene el ajo. Y le agrego dos cucharaditas. Y sigo mezclando. Entonces, a medida que va agregándose el limón, el ajo y los demás ingredientes, el pescado se nos va cocinando. Entonces seguimos. Un poquitico de sal. La salsa de soya. Vamos a agregarle el ají dulce. Dos cucharaditas, vámonos con cebolla cabezona y seguimos mezclando. Vamos a agregarle el vinagre. Entonces vamos a agregarle ahora el cilantro, aceite de oliva. Esto es para que me ayude a suavizar el ceviche. Vamos a agregarle lo sabroso. Y lo sabroso es biche. Entonces, un chorrito. Miren esto. Esto es la leche de tigre. Agregarle un poquito de picante. Y vamos a agregarle la leche de coco.
Ay, miren. Vamos a emplatar. Aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle florecitas. Y este es un ceviche. Aquí. En la kitchen oficial. No te olvides visitar nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, aquí en la kitchen oficial, y no dejes de sorprenderte con nuestras recetas.